Good morning, YouTube. Bienvenidos a este nuevo tutorial de la Cueva de Patch. Hoy os voy a comentar las ventajas de ser afiliado y los requisitos. Mucha gente me ha estado comentando por qué no les salen ciertas cosas del canal que explico en mis tutoriales y en una parte del vídeo les digo es solo para afiliados y me dicen ¿qué es eso? Pues este vídeo va por vosotros. Intro chula. Uy, si te he puesto lo de 24 años. ¡Fuera! Ya tengo 24 y 2 días. Mirad qué fondo más chulo me ha buscado Twitch. Qué puta mierda de fondo, tú. Mirad qué fondo más chulo para explicar el tutorial. A ver, chicos, temas de afiliados, ¿vale? ¿Cómo ser afiliado en Twitch? Eso es lo primero. Para ser afiliado tienes que cumplir 4 requisitos, 4 logros que podremos encontrar en el panel de control, en la sección de logros. Ahí os aparecerá que tenemos que tener 3 espectadores de media, 50 seguidores mínimo, transmitir 7 días y llegar a un mínimo de 8 horas transmitidas, todo esto en el último mes. Si nosotros llegamos a esto, incluso si nos acercamos, ya Twitch nos salta la alerta de logro de que ¡has llegado! Cumples los requisitos para ser afiliado. ¿Qué pasa? Que te envía un contrato. Un contrato por partes. Tienes que poner tu DNI, tu información fiscal, tus datos, tu cuenta bancaria o bien tu PayPal para que te pueda ingresar el dinero. Dinero que ahora en las ventajas veremos cómo puedes ir ganando. Una vez hecho esto, se nos desbloquea nuevas secciones de afiliado en el panel de control. Las principales ventajas de ser afiliado son, primero, te pueden tirar bits. ¿Qué son los bits? Es una moneda virtual de Twitch que la gente compra con dinero. Ese dinero se convierte en bit, el bit te lo dan a ti y a ti Twitch te lo convierte en dinero. Obviamente en todo este proceso hay un porcentaje que se lleva el señor Twitch, pero lo que te llega, pues te llega. O sea, si te donan 1000 bits, pues sonríe a la cámara. La segunda ventaja de ser afiliado son las suscripciones. Ahora la gente se puede suscribir a tu canal, suscribirse con Twitch Prime totalmente gratuito teniendo Amazon Prime y enlazando las cuentas, o bien suscripciones de pago. ¿Qué son las suscripciones de pago? Pues tú pagas y te suscribes. Hay 3 tipos de suscripciones, la de Tier 1, 2 y 3, que son de diferentes. Lo más normal que os vais a encontrar es la de Tier 1, que son 5 euros de suscripción desde PC y creo que 7 euros de móvil. Esto lo sé por Alex, que se suscribía por móvil, el tonto. La tercera ventaja de ser afiliado, Twitch empieza a daros prioridad para cambiar las calidades de vuestros streamings. Los partners siempre van a tener las opciones de que si están streameando a 4K, 2K, 1080, poder bajar o subir la resolución según el dispositivo en el que estés y el internet que tengas. Pero el problema es que los afiliados no disponemos de esto siempre. Hay una prioridad en que los partners, si hay muchos partners streameando o algo así, los afiliados no siempre vamos a poder, los viewers de los afiliados no siempre van a poder cambiar la calidad. Pero habrá veces que sí, lo que permite que más gente llegue a vuestro stream. Yo vuestro streameo siempre a 720. La siguiente ventaja, que no recuerdo si por la 6 o la 4, son los puntos del canal. ¿Qué pasa con los puntos del canal? Son puntos para vuestro canal. Los viewers van a ir ganando puntos poquito a poquito y según las acciones que hagan, si van dándole al cofre que aparece en el chat o si se quedan para el raid o si son suscriptores que ganan el doble de puntos, van a ir ganando puntos para canjearlos por las recompensas que tú decidas. Esos puntos se los activan siendo afiliados. A los afiliados no se les paga igual que a los partners, es decir, los afiliados cobran menos en cuanto a algunas cosas. Por ejemplo, en el tiempo en el que tarda en pagar Twitch, Twitch paga más tarde a los afiliados. Creo que tarda 60 días en pagar, va a ir en intervalos de 60-60, mientras que los afiliados creo que son 45, lo cambiaron, pero aún así en afiliados siempre tardan más. La siguiente, y yo creo que de las últimas ventajas de ser afiliado, es los anuncios. A partir de este año, poco antes, empezaron a poner para que... ¿Empezaron a poner? ¿Por qué uso estas cosas? Pusieron que los afiliados empezaban a ganar dinero con los anuncios. Aunque fuera poco, estaba bastante bien, es una idea bastante guay. De hecho, hay viewers que te dicen, ¿por qué no pones un anuncio? Y así es una manera de apoyarte, de que yo pueda darte dinero viendo anuncios. Y está bastante guay. Además de que cambiaría el porcentaje de ganancia del anuncio según la región en la que estés. No sé, Twitch no paga igual en todos los países. Ser afiliado en Twitch implica también cumplir el contrato. Muchísimo caso al contrato, porque incumplirlo será el ban automático del canal en algunos casos, y hay cosas que a Twitch no le gusta. Por ejemplo, una vez siendo afiliado, es casi obligatorio que todo el contenido que generes en Twitch durante 24 horas pertenece a Twitch. Te lo puedes descargar, sí, te permite descargarlo, pero no puedes subirlo a YouTube hasta 24 horas más tarde. Si es lo que quieres hacer o lo quieres editar, pues bueno, tienes ese tiempo, pero no puedes hacer, por ejemplo, multi-stream. Puede darse el caso de que hacer multi-stream en Twitch y en otra plataforma siendo afiliado conlleve una sanción. Eso sí, te pillan, claro. ¡Hola, Twitch! El afiliado ya implica una constancia más que nunca. Ya empiezas a tener una media, unos viewers fieles. Ya empieza a despegar el canal. ¡Personalízalo por paneles! Aquí os dejo un vídeo donde tenéis... Mira. Espera, ¿cómo es? Ahí tenéis un vídeo donde explico todos los puntos del canal. ¡Ja! ¡Ja!
también os voy a dejar una lista de reproducción con todos los tutoriales. ¡Ja! Y ya sabéis, si os gustan estos tutoriales, estas mini explicaciones que hago, espero que os sirvan de algo. Comentad en los comentarios, ¿Por qué hablo así? Poned en los comentarios cualquier duda que tengáis, porque me baso en vuestros comentarios para hacer los futuros. Me llaman al timbre, chicos. Cualquier duda, ponedla en los comentarios, porque me baso en vuestras opiniones, vuestras dudas para hacer los vídeos del futuro. Este vídeo no lo tenía pensado, pero he visto que había tantas dudas con eso que, bueno, pues había que hacerlo. Entonces, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like, venirte a Twitch si quieres ver algún directo. Y si tienes cualquier duda, no dudes en decírnosla. Somos una comunidad bonita. Tenéis también nuestro Discord, que ahí somos activos diariamente y podéis preguntar cualquier cosa. Y ya.